Todas las medidas que se están tomando, que se anunciaron que se van a tomar, de ampliar el toque de queda, llevarlo de 7 a 9 de la noche y de los fines de semana de 5 a 7, tienen en realidad un trasfondo económico. Y ya no solamente de las empresas, sino también del Estado Dominicano. Fíjense que el gobierno, para poder terminar el año, lo que queda del año, acudió a los mercados internacionales y colocó 3.800 millones de dólares en bonos soberanos. Recuerden que ya los economistas han explicado que con esa nueva emisión de bonos soberanos, la deuda pasa, la no financiera, al 56% del Producto Interno Bruto. Y si se le suma la financiera, supera el 60%. ¿Qué pasa? Que todo parece indicar, o es prácticamente un hecho, que el año que viene el gobierno también tendrá que hacer nuevas emisiones de bonos. Entonces la deuda está aumentando de manera significativa, importante. Y eso a la corta o a la larga tendrá un impacto nocivo sobre el presupuesto y sobre la posibilidad que tenga el dinero, el gobierno, para estimular el crecimiento a través de la inversión pública. Durante mucho tiempo, el profesor Antonio Siriaco, en conversaciones que tenía conmigo y también declaraciones que daba a la prensa, decía: nosotros no podemos seguir creciendo sobre la base del endeudamiento, con la condición de que el endeudamiento está creciendo por encima del crecimiento económico. Y es por eso que durante los últimos 10, 11, 12 años, ustedes veían que, a pesar de que nosotros presentábamos crecimientos económicos impresionantes, 5, 6, 7, 8%, sin embargo, cada año la deuda crecía por encima, crecía por encima del crecimiento económico. Entonces, nos mantuvimos durante mucho tiempo, este año un 35% del PIB, el año que viene un 37%, un 40%, un 42%, seguimos subiendo, subiendo y ya andamos por el 60% de la deuda pública consolidada. No aprovechamos el tiempo de bonanza y ahora vamos a tener que hacer una reforma fiscal severa que va a tener un impacto económico y un impacto político. Pero lamentablemente no se le puede dar más de larga. El gobierno quizá quisiera seguir apoyando a la gente y poner por delante, priorizar el tema sanitario sobre el económico. Lo que pasa es que la precariedad es tan grande que ya prácticamente el gobierno no puede, porque el gobierno no se puede dar el lujo de emitir el año que viene 4.000 millones de dólares más y a mitad del año que viene 4.000 millones de dólares más, porque no se puede sencillamente. Entonces, obligatoriamente hay que activar la economía y va a haber que tomar el riesgo para evitar que haya luego un colapso económico que también tenga repercusiones sanitarias, porque en el momento en que ya el gobierno se vea incapacitado de proteger a los sectores vulnerables a través de los programas sociales, entonces aquí habrá una pandemia, digamos, de anemia. Yo no creo que eso llegue a pasar. Bueno, Que se vea, que llegue a ese extremo de verse incapacitado. déjame Se está decirte trabajando de, como para que bueno, se pero mantenga sí, un pero equilibrio positivo en un lo sentido. que te quiero decir es, que mira, los tenedores internacionales
te prestan, pero no es de manera emotiva. Los tenedores internacionales, los inversionistas financieros internacionales, te prestan sobre la base de un estudio, claro, de factibilidad, incluso pagándole muy bien a asesores internacionales, asesores económicos, para que le digan, ¿se puede colocar o no ese dinero en tal o cual país? Y ellos les recomiendan sobre la base de una serie de variables macroeconómicas que presenta el Banco Central y organismos internacionales. Ok, ahora evidentemente que nos colocaron porque vieron una economía relativamente saneada. Incluso nos colocaron a largo plazo y nos colocaron a una buena tasa de interés. Ahora, si tú colocas, si tú te ves en la obligación de colocar el año que viene 8, 9, 10 mil millones de dólares más en bonos soberanos, ya el posicionamiento de la economía dominicana va a cambiar radicalmente. Entonces, la condición de colocación será a corto plazo, a alta tasa de interés, y algunos incluso no te querrán colocar, porque ya entramos en un país de alto nivel de riesgo. Entonces, por eso, obligatoriamente, para no tener que financiar incluso hasta el gasto corriente con empréstitos internacionales, es necesario que la economía dominicana se reactive. Entonces, lamentablemente, el riesgo hay que cogerlo porque no somos Estados Unidos. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí que la presidencia ha decidido, y fue un anuncio que hizo el propio presidente en el día de ayer, de la inversión de 200 millones de pesos en un plan para controlar a los hombres violentos. Es decir, que las mujeres que han sido agredidas por esos hombres violentos recibirán, me parece que son 10 mil pesos. Yo no sé cómo se va a trabajar esa parte. Lo que quiero decir es que esto era algo que no estaba contemplado desde el inicio. Se está viendo, es algo nuevo, ¿no? Sí. Y esto, de una u otra forma, lo que nos lleva al ciudadano común es a pensar de que el gobierno tiene cómo mantener ese tipo de cosas. Por eso yo te interrumpí en el sentido de que el gobierno está haciendo, y se ve que está haciendo, lo posible para que no llegue al extremo de que haya una incapacidad en cuanto a lo económico, seguir tratando el tema del COVID y las ayudas que tiene. Mira, Ronzo, si el gobierno tuviese, por ejemplo, capacidad, no cogiera 3.800 millones de dólares. Pero que eso es normal. No es, pero que... Los préstamos son normales. Pero escúchame, recuérdate que este es un presupuesto complementario que se está cogiendo una cantidad extraordinaria sobre la base. Ya, déjame explicar, por ejemplo, para poner en contexto. Ya lo que se había presupuestado de colocación de bonos en el mercado internacional, ya eso se cogió. Lo que se presupuestó se determinó para el presupuesto de 2021. Ya eso se cogió hace tiempo. Ya esos son unos bonos extraordinarios que no estaban contemplados, que se está cogiendo y se acepta, y todo el mundo lo entiende, por la situación de crisis económica, donde el gobierno este año ha tenido una caída de los ingresos que supera los 150 mil millones de pesos. Okay. Y aparte de eso, ¿qué está haciendo el gobierno? A través de esos bonos está buscando esos 650 mil millones de pesos que no recibió de manera ordinaria a través de los ingresos tributarios. Pero aparte de eso, ha tenido que incrementar de manera extraordinaria también el gasto público con los programas. Sí, sí. Ok, entonces, claro,
Eso no es sostenible en el tiempo, ni siquiera en el largo tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un peso de la deuda sobre el presupuesto y sobre nuestro Producto Interno Bruto muy grande para nuestra economía. Claro. Entonces, una deuda pública se mantiene latente gobierno tras gobierno. Entonces, obligatoriamente, el gobierno, más temprano que tarde, tendrá que hacer todo lo posible para que se reactive toda la economía. Claro. Y más temprano que tarde, tendrá que hacer una reforma para que ese modelo de crecimiento sobre la base de deuda pública no siga. Fíjate una cosa que algunos economistas han dicho, no, en realidad la deuda pública no es tan importante. Hay otros países que tienen una deuda que es hasta el 200% del PIB. Sí, pero depende, porque por ejemplo, Japón tiene como un 250%, pero la mayoría de la deuda de Japón es interna y además esa es una tasa de interés por debajo de un 1%. Bueno, pues eso no importa. Sí. Pero aparte de eso, que es lo más importante, y ahí que está el tema de la reforma, ¿cuánto representa para esos países que tienen una alta deuda respecto al Producto Interno Bruto? ¿Cuál es la presión fiscal? Es que la presión fiscal de aquí es de apenas un 14%. En esos países es de un 25%, de un 30%, un 32%. El promedio de los países desarrollados de la presión fiscal es un 32%, 33%, 34%. Y en América Latina es un 21%. Claro. Aquí es un 14%. ¿Ustedes saben lo que representa en dinero entre un 21% y un 14%? Sacan el cálculo. Son más de... Bueno, después haré el cálculo y lo diré. Pero es mucho dinero. Si nosotros tuviésemos una presión fiscal de un 21%, entonces no tuviésemos una relación préstamos internacionales, deuda PIB, de un 10%. Pero esa no es la realidad. Entonces, esa arquitectura económica obligatoriamente hay que cambiarla, aumentar la presión fiscal para poder bajar la deuda.